La nueva actualización de Red Dead Online trajo consigo un nuevo contrato delictivo y una nueva misión de oportunidad, pero también trajo varios desafíos y recompensas, regalos y por supuesto varios descuentos como en armas. Hoy os mostraré una guía rápida de compra para estos artículos, por si queréis decidir comprarlo o no antes de gastar vuestro dinero. Así que forajido, si disfrutas de este vídeo en cualquier momento te resulta útil, déjamelo saber dejando caer un me gusta. Y si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Online o juegos de Rockstar, no olvides pulsar el botón de suscripción con tu campana de notificaciones activada, para estar al día aquí con todas las noticias, guías, trucos y consejos e incluso filtraciones. Además, dejaré el Discord anclado en los comentarios del vídeo por si tenéis alguna duda o simplemente queréis debatir o jugar en compañía Red Dead Online, sea cual sea tu plataforma. Así que forajido, si ya jugaste la nueva misión de oportunidad o aún no, definitivamente merece la pena tenerlo en cuenta, ya que se puede obtener un nuevo artículo de ropa, la gorra de Annesburgo, si completas la nueva oportunidad, misión de oportunidad, Ascua del Este, y ojo, solamente en dificultad despiadada. Posteriormente podrás adquirir esta gorra en Madame Nazar, a un precio que ronda casi los $200, 190 para ser exactos. También tenemos la posibilidad de adquirir una funda de armas a elegir completamente gratis, si jugamos la nueva misión de oportunidad en cualquier dificultad. Esta oferta estará disponible hasta el próximo 2 de agosto. Sinceramente, la funda izquierda no es un regalo que nos solucione el mes, ya que estas por defecto son bastante baratas. Pero como decía mi abuela Paca, a caballo regalado no le mires el diente, forjido. Lo único que me ilusionó fue un poquito la gorra que vi, la gorra de Annesburgo, hasta que la vi. La vi y salí corriendo, no, en serio. Esta vi que agreguen nuevas prendas, es algo necesario. Rockstar también volvió a rebajar la licencia del comerciante esta semana, costando actualmente 10 lingotes de oro. Si no tienes el rol de comerciante, es una buena oportunidad de hacer dinero pasivo. Ojo, ya que podremos realizar otras actividades mientras nuestra mercancía se va produciendo para ser vendida. Así que sí, merece mucho la pena. Otra de las novedades de esta semana son los descuentos en armas, ya que tenemos un 30% de descuento en todas las armas de repetición. Y cuidado, porque aquí en el apartado encontramos dos de las mejores armas y más utilizadas del juego. Uno, la Evans de repetición, y segundo, el Lancaster de repetición. La Evans de repetición es el arma con más capacidad de munición del juego, y también es el arma de repetición con más alcance, perfecta para utilizarla con la carta Píntalos de Negro. Luego, tenemos el Lancaster de repetición, y este es el arma más precisa. Ojo, armas de repetición. En la práctica te darás cuenta que si te dedicas a disparar a la cabeza es una auténtica locura. Es un arma muy completa, y para muchos, es el mejor arma de repetición de todo el juego. Luego, tenemos el Litchfield de repetición. Este es el arma de repetición que más daño hace, pero su poca precisión lo convierte en un arma poco eficaz. Y por último, tenemos la carabina de repetición, pero sinceramente no te la recomiendo, solo si vas a cazar moscas con ella. También, tenemos esta semana el revólver Navy un 30% más barato. Y déjame que te diga una cosita, esta maravilla es casi como una pistola por su cadencia, pero como el daño de un revólver. ¡Ojo al latillo! A nivel personal compite con el revólver LeMad como el mejor revólver del juego por su precisión, fabuloso alcance, cadencia y daño. Por último, tenemos el fusil Barmin un 30% más barato. Este fusil del calibre 22 es fundamental para la caza en perfecto estado de animales pequeños como ardillas, liebres o, por ejemplo, adquirir ciertos coleccionables, como vienen siendo huevos de aves en árboles. Además, este fusil funciona muy bien contra NPCs, ya que su estupenda precisión y su cadencia le hacen un arma mortal, independientemente de su calibre. Eso sí, dispara la cabeza, forjido. Ahora pasemos al siguiente punto, y es que esta semana el vagón del cazarrecompensas está en descuento un 30%, costando ahora mismo $612 o 24 lingotes de oro. Este carro es casi fundamental para el papel del cazarrecompensas, ya que si jugamos solo, en muchas ocasiones nos van a faltar caballos para poder llevar al sheriff múltiples objetivos a la vez. Así que es una herramienta que sí o sí debes de tener en cuenta, forajido, si quieres ser el auténtico mandaloriano del oeste. En fin, y sin salir del establo, nos encontramos con que todas las monturas de rol están en descuento un 30%, y aquí destacamos la montura Upland, ya que esta es la segunda mejor montura del juego por detrás de la montura Night Coach. Si echamos un vistazo y comparamos la montura Upland con el resto de monturas de rol, las estadísticas dictaminan una clara superioridad en todas las tasas de vida y energía. También podemos obtener la mejor alforja del juego un 30% más barata, las alforjas del coleccionista. Obviamente, será necesario que tengas el rol del coleccionista para poder adquirirlas, ya que esta alforja es la única que nos va a permitir almacenar hasta 7 atuendos en nuestro caballo. ¡Oh, mamá! Por último, vamos a repasar el resto de ofertas, como que todos los ponchos al sastre están un 30% más baratos, al igual que el poncho Legión y el atuendo de Arthur en Madame Nazar. También, tenemos los diseños del campamento en oferta,
Y también, la compra de perros esta semana sería un 30% más barata. Yo ya llevo con albóndiga unos meses. Mi anterior perro, Tortilla de Patata, fue vendido ya que Crips no le gustaba ni un pelo de calvo. Rockstar también ha llegado descuentos en la tienda de Usa el Peletero. Descuentos en ropa y munición. También quería aprovechar para deciros abajo que os dejo mi Discord. En él encontrarás gente con quien jugar a Red Dead Online en cualquier plataforma, ya sea de Xbox, PC o PS4. Así que no dudes en unirte y echar un vistazo. También te dejaré, por supuesto, todas las redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Forajidos, sin nada más que comentar, espero que les haya gustado el vídeo o resultado útil. Que tengan un feliz miércoles, cuídense mis panas y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. ¡Hasta la próxima!